nadie, acabó la prueba. Enhorabuena. Esto no puede morir. No, 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 de ninguna manera. Esto cada vez está más vivo, sin duda. No, y además luego hay una cosa. Lo que estuvo pasando, no se puede celebrar ayer una, hoy otra. Esto, bueno, hay que esperar el sentido común. Bueno, ya, pero la gente también lo reclama, y si hay más pruebas, pues la gente se apunta. Ayer hubo una, hoy hay otra, pero la gente sigue participando. Ya, pero bueno, ayer cogieron un taxi. Eso ya. Claro, esto es como los políticos, hay que darse cuenta, sentarse en una mesa tranquilamente y decir, señores, hay que hacerlo juntos, vosotros hacéis esto, nosotros esto otro, y sería más, porque somos gijoneses. Estoy de acuerdo. Y gijonudos. Estoy de acuerdo. O cojonudos, espera. Somos todo eso. Los dos cosas. Somos todo eso. Oye, lleva mucho trabajo hacer esto, ¿no? Trabajo, sí. Sí, y además, bueno, oye, es el día de Navidad, hay que venir aquí pronto a organizar todo esto, lleva mucho montaje, y bueno, y sí que es verdad que cada vez se hacen más cosas a medida que pasan los años, entonces cada vez lleva más tiempo y más trabajo, sí. Claro, y luego, año a año, día a día, todo esto es una experiencia, sí. Para mejorar una cosa. Claro. Nos pasó el año pasado en la nocturna, había una desorientación, claro. Entonces para el año que viene, diremos... Claro, efectivamente, eso se hizo la... Claro. ¿Te quedaría algo por decirme y animar a la gente que se apunte? Me pasé muchas ganas de tirarme al agua. ¿También? Es lo que me queda por decirme. Y bueno, claro. Animar, por supuesto, y sobre todo. Si el agua está como hoy y como este día, yo creo que estábamos todos los que estábamos fuera pensando lo mismo. Claro, muertos, claro. De envidia. Lo que pasa es que se pasa más mal fuera que dentro, ¿no? Al final sí. Yo me acuerdo de chaval cuando yo me tiraba, ¿no? Y ahora no, y aquí me mojo ya, no, yo. No. Pues está, no, es que está fría, Cantábrico. Sí, no, pero hoy estaba especialmente caliente para hacer la travesía de Navidad. Yo no recuerdo un año que estuviera tan caliente. Sí, es que la gente tenía algo de miedo también, porque había mucha gente y al tirarse. Hombre, ¿eh? Pero gracias a Dios la salida, bueno, la gente hizo caso a las indicaciones y la salida fue escalonada muy bien y sin ningún problema. La gente viene con ganas y viene a divertirse, sí, exacto, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí. Decía que ellos, oye, chocolatina ahora caliente y es riquísimo, claro, también, ¿no? Sí, es un concepto de travesía popular, un poco la de Navidad, que eso es lo guapo, sí, claro. No va a ser todo competir a tope. Claro, claro que sí. Y luego la gente, como pasa con los de Santolaya, los mayores, ¿eh? Porque Sergio me parece que es el segundo o el tercero, Sergio. Segundo. El segundo. Eso no, estos ya vienen a por todas. Eso ya sí. Claro, pero Victoria y toda esta, claro, gente, claro, lo pasa a disfrutar de ello. Gracias. Bueno, feliz Navidad. Gracias. Gracias.